Hola y bienvenidos una semana más a Rolos con Sombrero, donde en esta ocasión os traemos una nueva partida de Puerta de Baldur Ascenso al Mar Astral, que teníamos ya ganas de tener una partidita de esta campaña ambientada en el final de Puerta de Baldur, en el Baldur's Gate 3, donde nuestros aventureros habían estado en la ciudad resolviendo un secuestro y después de haber descifrado el enigma de quién había secuestrado a 5 individuos de Puerta de Baldur, descubrieron que había unos remanentes del culto de la absoluta que estaba capturando gente para tomarlos y formar una nueva colonia ilícita. Tras frustrar los planes de la colonia, viajasteis al plano astral, donde os encontrasteis con unos geek yankees que no fueron muy buena gente, no fueron muy taqui taqui rumba, ya que os apresaron, os esclavizaron, os pusieron una marca con las que podían saber vuestra localización y luego os hicieron daño psicológico y psíquico si es que no conseguíais hacer lo que ellos querían, por lo que os visteis forzados a seguirles. Y tras eso traicionasteis a estos geek yankees cuando os mandaron matar a otros geek yankees, y tras unas aventuras de por medio, llegasteis a el campamento de los Hijos del Cometa, un grupo de geek yankees que, según dice, desean acabar con Blackheed, la reina liche de los geek yankees. Y ahora, por primera vez desde que estáis aquí, quizás para probar vuestra valía, quizás para asegurarse de que pueden confiar en vosotros, os han dado vuestra primera misión, que es encontrar a tres dragones rojos que han desaparecido después de que al parecer hayan abandonado el gran creche donde se encuentran, el Creche King. Así pues, tras ciertas investigaciones y tras revisar de qué puede tratarse, habéis llegado a la conclusión de que es probable que los dragones se hayan ido por su cuenta y quizás tenga algo que ver con su desaparición una extraña piedra que habían pasado hace tiempo, que según el dragón Kulos emitió un fuerte olor a Beholder. Así pues, con eso, el Kidrak Boss os regaló una nave avispa, una de las muchas Spelljammer disponibles, y os invitó a que fueseis a buscar a estos dragones desaparecidos. Así pues, antes de seguir y después de haber hecho este resumen, me gustaría presentar a la mesa, porque no lo he hecho antes. Tenemos hoy a Sandra, que interpreta a Elise, a Nacho, que interpreta a Ichabod, a Mario, que interpreta a Alistair, y por último a Luis, que interpreta a Shire. Hoy Víctor no está con nosotros porque está en celebración de disco sacado, así que espero que se lo pase bien, que disfrute mucho. Y él se lo pierde, porque nosotros aquí vamos a estar matando bichos y él pues está por ahí firmando, haciendo cosas de discos que no molan tanto. Así pues, con todo esto explicado y con muchas ganas de darle a la sesión de hoy, os voy a hacer una pregunta. ¿Estáis listos? Yes. Muy bien. Pues comenzáis a navegar con vuestra nave Spelljammer. El navío avispa esta especie de barco con la forma de un gigantesco avispón, con 6 alas que se mueven repetidamente como si se tratase de una libélula, empieza a navegar por este espacio salvaje dentro de uno de los muchos mundos del plano material. Mientras os movéis, podéis ver trozos de piedras, rocas, asteroides y materia espacial que flota en mitad de la nada, sola a la deriva. Podéis ver la gran burbuja de aire que os rodea y podéis notar el sonido de las grandes alas que se mueven una y otra vez dentro de esta gigantesca burbuja. ¿Quién es el que estaba dirigiendo este navío? Alistair, ¿verdad? Yo. Sí. Alistair, tú puedes estar sentado en tu asiento, en tu helm, Spelljammer.
vestido con tus ropas de capitán, mientras observas la majestuosidad de este espacio. Los cielos purpúreos, los trozos rotos de la creación esparcidos por todos los lugares y la maravilla del cosmos que se presentan ante ti. Los demás, ¿qué estáis haciendo mientras vais sobre este galeón, sobre esta nave Spelljammer? Yo seguramente esté con el resto y en algún momento os preguntaré, bueno, ¿sabéis algo de los Beholders? ¿Cómo enfrentarnos a ellos? Porque si no puedo usar magia. Y está, veis a Elise un poco preocupada de cómo afrontar esta circunstancia. Sí, bueno, he leído bastante sobre ellos. ¿Puedo hacer una tirada de arcano para...? Es que sé que lo de la magia lo dijiste tú ya en la sesión anterior. Entonces sé que es el conocimiento que tiene ya Elise. Está muteado, Fausto. Sí, puedes hacer una tirada de conocimiento arcano para saber más de los Beholders. ¿Sarion sabría algo también por haber vivido en la infrascuridad? Hacedme los dos una tirada de conocimiento arcano de dificultad 22. La mitad justa. Conocimiento arcano. No va a superarla ni aunque tire. En plan. Bueno, tira a ver si sabe que es un crítico y ya está. Todo, una pifia. Tú has oído hablar de los Beholders, al igual que ha podido escuchar Alistair algo de estos. Como bien dijimos en la sesión anterior, el cuerpo de un Beholder es prácticamente una cabeza flotante, de un único ojo principal y luego varios apéndices a los que van pegados los ojos. El ojo principal emite un cono de antimagia que evita cualquier efecto mágico, y los otros ojos en los diferentes tentáculos o apéndices de la cabeza emiten unos rayos con distintos efectos. Habéis podido oír que hay algunos de esos rayos que pueden dormir a alguien, otros que lo aturden, otros que pueden quemarlo vivo y otros que dicen que deshacen la materia de la que están conformadas las personas. Sin embargo, no podríais saber mucho más sobre los Beholders. Yo podría haber escuchado que uno de los rayos, pues por ejemplo, te convierte en una fruta parlanchina o algo por el estilo. Pues como has sacado una pifia, pues sí. Tú recuerdas de los pocos fragmentos que quedan de tus memorias. No sabes por qué una imagen se te viene a la cabeza. Una figura similar a un simio en un campamento junto a otros compañeros cuyos rostros no puedes ver. Está bebiendo contigo, riéndose. ¿Crees que vienes de haber acabado con unos goblins que estaban saqueando las zonas circundantes a una ciudad o una villa? ¿Crees recordar el nombre de Phandalin? Y mientras estáis bebiendo y disfrutando ese extraño mono, recuerdas cómo te dijo: ¿sabes que los Beholders tienen un rayo que te puede convertir en fruta parlanchina y otro que hace que te crezcan tetas? Y eso es el fin de tu recuerdo. ¿Veis a Sarion que dice? Creo que uno de sus rayos te convertía en una fruta. Y está algo confuso. Luego veis que aparta la mirada rápidamente. En plan, porque por dentro realmente se ha ruborizado lo que acaba de recordar un poco. Y dice, bueno, nada, serán tonterías. Y está de espaldas, dando la cara, está de espaldas mirando el mar astral mientras va el labio funcionando. Alistair murmura para sí cuando dice eso. Dice, bueno, lo mismo tiene algún rayo de polimorfia. Podría técnicamente convertirte en una fruta, supongo. Entiendo. La veis más preocupada que antes. Y si así se queda mirando el mar astral. Suena de fondo. Vale. No te dimos. Fausto está muteado. Mientras estáis moviéndoos por el plano astral, después de pensar en los Beholders, después de preocuparos, podéis ver a Lucien, que va a hacer una tira de percepción, porque es la rastreadora,
y ha sacado un 19, podéis ver cómo, mientras está moviéndose el gran barco por la nada, hace un gesto hacia unas piedras que están atravesando el cosmos. Dice, mirad ahí. Veis hacia donde señala, hay unas piedras a la lejanía, de un aspecto negruzco. Aparecen como unos pequeños puntos en mitad de la nada. Sin embargo, podéis acercaros poco a poco hacia las piedras. Y mientras os acercáis, os dais cuenta de que no son piedras negras por sí, sino que parece que la propia piedra se ha fundido y se ha chamuscado hasta tomar un color negro. Cuando se gira, Lucien os mira y dice, ¿esto puede ser producto de los dragones? Sí, supongo. Y ves cómo señala hacia algunas piedras y dice, en ese caso, creo que habrán marchado por esta dirección. Sí, pero se suponía que los dragones que han desaparecido eran relativamente jóvenes. Bueno, pero serían capaces de exhalar algún tipo de aliento, ¿no? ¿Con tanta potencia? Cierto. Tampoco creo que... Quizás estaban retando. Me encojo de hombros. No soy ningún experto en dragones. ¿Competición de ver a quién achicharra antes la roca? Sí, la verdad que suena algo que podrían hacer unos jóvenes. Deberíamos seguirlos. Al menos sabemos que estamos por el buen camino. Podéis seguir el camino. Podéis seguir las piedras. Y tras unos instantes de viajar, notáis cómo cada vez van apareciendo más piedras, más marcas negruzcas. Parece que seguís el rastro. Unas llamas caóticas parecen haber surcado todo este lugar. Veis asteroides quemados, restos de cadáveres muertos y fulminados, cadáveres de criaturas gigantescas ya muertas, pero con la carne ya muerta, chamuscada a posteriori. Y podéis continuar ese rastro macabro durante aproximadamente media hora o incluso una hora, hasta que finalmente veis cómo todas esas piedras parecen llevar hasta un gigantesco asteroide. Desde lejos, desde lo alto de vuestra nave, podéis ver cómo el asteroide parece tener su propia bolsa de aire. Y también podéis ver que en la superficie parece haber un pequeño cráter, como si algo hubiese golpeado con fuerza. Tres pequeños puntos que parecen haber golpeado con fuerza en el suelo y que han movido el polvo de alrededor de ese asteroide. Hacedme ahora todos una tira de percepción. Parece ser que sí que han descendido aquí. Yo no veo. Yo veo poco. He sacado el Linky, por cierto. Sí, sí, lo sé. En este caso, vale, con un 26 y cabo. Empiezas a notar un fuerte olor pútrido proveniente de este asteroide. Un olor al mizcle, a carne putrefacta y a naftalina, todo mezclado en uno. Parece provenir de este asteroide una vez os metéis en la burbuja de aire. Y parece impregnar el lugar completo. Notáis todos un olor que casi en un segundo, casi os entran ganas de vomitar y os cuesta un poco mantener el tipo una vez entréis en la burbuja de aire de este asteroide. Huele a bestia. ¿Pero esto que estoy oliendo? Contemplador. ¿Es naftalina? Huele como los armarios de mi madre. Bueno, los contempladores son famosos por sus excentricidades. No me extrañaría que tuviera la guarida completamente llena de naftalina para preservar mejor ese
color, no lo sé. ¿De la polilla, espacial? Sí. ¿Y hueles a canela? ¿Por casualidad? Puedes notar un olor a canela también. A alguien se le ha podrido una herida. ¿Qué más huele a naftalina? Me toco así la... Como pensando. Hazme una tirada de historia. Voy a hacer que Bilinky huela bien todo esto, a ver si puede seguir algún rastro. Vale, hazme una tirada de percepción con Bilinky, que tiene ventaja. Y Cabot, vale, ha sacado un 26. Pues la naftalina se suele utilizar para muchos procesos. El principal uso de la naftalina es el de... el que permite evitar que polillas y otros insectos se acerquen. También la naftalina se puede utilizar como combustible. Hay gente que utiliza pastillas de naftalina que enciende y con eso puede preparar hogueras. Y también el olor a la naftalina es común en la carne reseca, es decir, la carne podrida que después se reseca deja ese olor tan claro a naftalina, igual que el olor de la canela es del cangrenado de una herida, la naftalina es de una herida ya seca tras haberse hecho. Del mismo modo, podéis notar el fuerte olor y si lo quisieseis podríais seguir el rastro, no por Bilinky, sino por Lucien, que parece olfatear un poco, cierra los ojos y tras un rato dice: viene de esta dirección. Ya está. Alistair, ¿te acuerdas del caso del sastre? Tardamos una semana en encontrarlo porque solamente olía naftalina. Creímos que era su almacén, pero no, era el tipo que estaba muerto. Totalmente cierto. Totalmente cierto. Gangrena, podredumbre, cadáveres secos. No sé si ahí abajo hay un contemplador, pero a mí me huele a otra cosa. Bueno, con un poco de suerte son tentáculos que se le han gangrenado y desaparecido. Así, bueno, si tuviéramos que entrar en combate sería más sencillo. Lo único peor que un contemplador, sea lo que sea eso, es un contemplador con una masa de zombies. Descendéis entonces con la nave, aterrizáis sobre el asteroide y descendéis. Podéis ver ahora en esos tres cráteres las marcas de cuatro patas que parecen haber aterrizado en este lugar. Veis que han dado unos cuantos pasos, pero antes de poder seguirlo, es muy probable que hayan echado a volar. Podéis ver cómo el polvo se ha esparcido, lo que ha dejado visible las huellas, pero a partir de ahí desaparecen. ¿Vais a seguir entonces el rastro del olor? Pongo sí. Pues en ese caso podéis seguir a Lucien, que es la que os dirige. El asteroide, de aspecto rojizo, no tiene marcas de quemadura como las piedras que habéis visto anteriormente, pero sí que veis trozos de piedra desperdigados por todo el lugar. Pequeñas rocas del tamaño de hasta 5 pies de alto que llenan toda la superficie de este sitio. El camino está lleno de subes y bajas, una geografía hecha de picos y de bajos constantes, lo cual os impide tener una marcha directa. Tenéis que bordear, esquivar y moveros constantemente con el fin de evitar tropezaros o incluso perderos en el camino. Lucien se mueve fácilmente, no le cuesta demasiado el movimiento, pero podéis notar los demás que sí que os cuesta un poco. De hecho, ¿me podéis hacer todos una tirada de atletismo de acrobacias? Ah, acabáramos. Joder. Vale. Elise, tú fácilmente te vas moviendo. Estás acostumbrada a moverte corriendo. ¿Entre ruinas? De un sí, lado soy a de otro. Puerta de Baldur. Te vas moviendo de un lado para otro. De repente, Alistair va andando. Tú, Elise, te giras y dices: cuidado. Lucien dice: cuidado ahí atrás. Alistair dice: ¿qué? Y se tropieza con la túnica y se cae al suelo.
La clase alta. Y cuando te levantas notas algo pegajoso en la cara. Te llevas la mano a la cara, Alistair, y puedes sacar lo que parece ser una pequeña telaraña. Es de un fino muy fino, pero está cubierto de patrones. Es bastante vieja y está cubierta de polvo. De no haber sido por el pequeño fragmento que se te ha quedado, no crees que se te hubiese pegado nada, ya que ahora mismo la telaraña es inservible. Les digo, mirad lo que hay, mientras me la quito de la cara. No sé si habrá arañas por aquí también, pero estad atentos también por si acaso. Vale. Me iba a fijar en las arañas porque, bueno, soy un drow, arañas. Sí. Reconozco algo de este tipo, algún tipo de especie de araña o algo por el estilo. Hazme una tirada de, vamos a decir en este caso, de naturaleza. Vale. No soy muy bueno en conocimientos de ese tipo, pero a lo mejor sé algo. A ver. Dime qué has sacado. Un 7. Un 7, vale. No tengo nada. Es una telaraña normal y corriente. No crees que la haya hecho ninguna criatura de pequeño tamaño, porque es una telaraña bastante lograda y no llena el lugar de una forma extremadamente densa. Tampoco crees que haya aquí una colonia de arañas, porque ya hubieras visto los restos o las hubieras visto en las telarañas. Y tampoco habrían dejado que estuviese en este estado. Por lo que esta telaraña lleva aquí bastante tiempo y seguramente no han sido una colonia que esté viva. Quizás ya hayan muerto o quizás se trate de otra cosa. Lo que sí que puedes ver con un 7, sí que puedes saber que este tipo de telarañas las suelen hacer las arañas con las patas más largas, porque permiten hacer diseños más complejos y les permite tener más área sobre la que caminar. Pues voy comentando todas estas cosas mientras estoy estudiando como si fuera un experto la telaraña, y concluyo diciendo, ¿no debería de haber una colonia viva aquí o por el estado en el que está la telaraña, ¿no? Y Sarion parece mostrar un cierto aire de conocimiento que hasta él mismo se sorprende, o podéis sorprender si acaso demostrando ese conocimiento, pero no puedo dar muchos más detalles, dice. Bueno, eso es una buena noticia, supongo. Un posible enemigo menos a tener en cuenta. Además, ¿qué comerían? Por otro lado, Fausto, quiero echarme. Cuando está Sarion hablando sobre las arañas, doy un par de pasos atrás y miro el túnel en su conjunto. ¿Qué tipo de túnel es este? O sea, esto parece un túnel natural, las paredes están... ¿Qué túnel? Estamos en un sitio cerrado, imagino. No, estáis ahora mismo en la superficie de el asteroide. ¿Y con qué nos hemos enredado? ¿De dónde venía la telaraña? La telaraña ha venido de que ha caído Alistair y estaba la telaraña a ras de suelo. Vale. Lo cual, eso también te extraña, porque normalmente las telarañas no se hacen a ras de suelo. Se hacen en zonas inclinadas, en zonas marcadas, pero esto estaba directamente en el suelo donde se ha caído Alistair. Vale, pues eso es lo que me ha confundido. Alistair, ¿podrías detectar magia? Sí, pero es un rango bastante pequeño para un... Y hago así con las manos, como asteroide. Sí, pero por ir, por si acaso. Ir prevenidos, sí, por supuesto. Voy a lanzar a detectar magia y lo voy a mantener todo el tiempo necesario. Vale, ¿vas a lanzarlo con conjuro o vas a lanzarlo con...? Como ritual. Vale. Las telarañas no conectan con nada más, ¿no, Fausto? Es que parece, al principio, habéis visto el parche que ha sacado Alistair, pero luego puedes ver que hay más parches de telarañas, todas por el suelo. Parecen haber varias zonas interconectadas, aunque algunas de ellas están rotas, otras parecen haber sido cortadas, pero podéis ver que era un área bastante amplia la que estaba cubierta de telarañas. ¿Este parche hacia lo profundo conecta de alguna manera o solamente como una cubierta y ya está? Parece más eso, como una cubierta rasa. Imagínate el rocío de la mañana, pues así está más o menos las telarañas.
Tras un buen rato, Alistair, puedes lanzar el detectar magia como ritual. No detectas nada actualmente. Vale, perfecto. Vayamos hacia adentro, pues. Seguimos. Ya hemos, creo, perdido demasiado tiempo. Podéis continuar, podéis seguir a Lucien. No voy a hacer tirar porque tiene un más 10 a la tirada, así que puede acertar fácilmente. Y continuáis subiendo hacia arriba, hacia abajo, moviéndoos hacia todos lados, intentando mantener el equilibrio. Hasta que finalmente llegáis a lo que parece ser una abertura. Una cueva que desciende hacia las profundidades de el asteroide. Y este podéis ver que sí que tiene más telarañas que cubren todo el lugar. Tanto a la entrada, en los marcos de piedra que rodean la entrada, como por el interior de la caverna veis telarañas de muy mayor densidad por todos lados. ¿Habría espacio para que pasaran los dragones a los que estamos buscando sin romper las telarañas? Quizás Kulos o Kuthros, por el tamaño que tienen, no, salvo que se transformasen. Pero habéis podido ver el tamaño de un dragón joven. Podría meterse en esta cueva, pero no podría volar. Es decir, tendría que cerrar las alas, pegarlas bien al cuerpo y luego moverse con la cabeza agachada. Pero sí, podrían pasar. En fila india, sí. Vale. Vale, o sea que les costaría moverse aquí en principio, vale. Uh-huh. De todas formas, si me hacéis una tirada de investigación o de percepción. De percepción. Yo prefiero investigación, si es posible. Yo te tiro investigación también. Vale. Con la tirada de. Vale. Pim, pim, pam, pum. Vale. Tú veas. Podéis ver que en el suelo no parece haber huellas. En la entrada a la caverna, hacia adentro, hacia afuera, no hay huellas, o por lo menos no parecen recientes. Y lo que sí que podéis ver es que hay varias punzadas a lo largo del suelo, a la entrada de la caverna. Como si se hubiese clavado una pica en el suelo varias veces. Están distribuidos estos agujeros de forma quizás aleatoria, pero cubren un área bastante extensa. ¿Qué, en el techo podemos vislumbrar algo? El techo de la caverna es simplemente piedra. Cubierta de telarañas, no ves nada en especial. Voy a revisar los huecos, a ver qué puede haber generado esto. ¿Literalmente picas o alguna otra cosa puede haber generado esos huecos? Puedes haber visto que parece un agujero de tipo cónico. Ha tenido que ser algo duro que haya atravesado la piedra y que se haya clavado. Algo duro y pesado. ¿Es posible que sean las garras de los dragones? No, las garras de los dragones tendrían el aspecto de tres marcas y un talón anterior, es decir, tendría la forma de un rombo. Estos son picas más aleatorias. Y Cabo, ¿tú qué piensas? He hecho un vistazo así en modo general a ver qué puedo distinguir de la escena. ¿Qué ha pasado ahí anteriormente? ¿Qué ha podido dejar esas marcas? La tirada de investigación que te he hecho es un 16, pero por mi habilidad esta de investigador, en realidad es un 18, pero no puedo sacar menos de 8 en el dado. Por si eso cambiase las cosas. No puedes saber qué es lo que ha dejado estos agujeros, qué es lo que ha perforado la tierra, pero sí que puedes ver que hay algunos agujeros que están bastante erosionados y poco a poco se han ido llenando con polvo y con sedimentos. Mientras que otros son unos agujeros perfectos donde puedes ver que se va desprendiendo algo de tierra, por lo que se han hecho recientemente. O sea, los agujeros se han hecho en distintos momentos temporales. Se han hecho en diferentes momentos temporales. Vale. ¿Y son deliberados, entiendo? No parecen deliberados, como he dicho, son aleatorios, o por lo menos no ves un patrón. Con la tirada que has sacado puedes ver un patrón en estos agujeros. Yo, mientras veo cada uno mirando un poco las diferentes zonas de la entrada a la cueva, voy a empezar a encender antorchas. Quizá algunos seamos capaces de ver en la oscuridad, pero si hay telarañas, esto nos puede venir bien. Espera. ¿Vale? Okay. No enciendas nada. No huele muy bien. No, podéis notar que el olor a naftalina y al mizcle proviene del interior de la caverna. Quizá no sea muy inteligente encender un fuego ahora. Por el gas.
Quizá bueno, el cuerpo no había caído algo en más. Eso. Gracias. Y además, cabe la magdalena podría ser explosiva, ¿cierto? Cabe la posibilidad, pero también es cierto que si no hay luz, vuestro investigador no puede investigar. Sí, bueno, yo pero lo para eso existen las luces mágicas. Es verdad, y es cierto. Voy a lanzar. Bastante seguro que tengo luz. Espérate, que lo mismo yo que soy un puto bocas. Voy a lanzar luz, en efecto. ¿Sobre qué quieres que te lance luz, Icabod? Hombre, pues. Esto mismo, y saco una de un pequeño cuchillo que llevo siempre encima. Sobre el cuchillo, le lanzo luz. Vale. Lanzas luz. Ahora que estamos, ya. Fausto, perdona. La caverna, ahora que sí que estamos frente a una caverna. ¿La caverna parece un acontecimiento natural? Es un acontecimiento natural, claramente. Esto no se ha acabado ni se ha tallado. Puedes ver que el arco es completamente natural, erosionado por varias piedras que o bien han ido recibiendo golpes durante el movimiento astral o bien por el movimiento del viento interno en el asteroide debido al tamaño de este, han generado esta erosión. Quiero fijarme las vibraciones de las telarañas. Si se transmite alguna vibración hacia adelante en las telarañas, en plan, cojo un fragmento y lo... Puedes coger un fragmento y hazme una salvación de fuerza. ¿Salvación? Sí. No veas. Vale. Aquí está. Posiblemente la primera y única vez que hagas una salvación de fuerza en todo que juegas a Dungeons & Dragons. Vale. Vale. Bueno. ¿Ves cómo agarras, intentas liberarte y finalmente tras un fuerte tirón rompes la telaraña y escuchas cómo la telaraña se echa hacia atrás y un fuerte tum resuena y todas las telarañas vibran? Y podéis notar cómo poco a poco algo de polvo a vuestro alrededor se va levantando poco a poco, como si crease una ola. Y podéis ver que hasta el horizonte se emite esa ola. Bueno, creo que ya saben que estamos aquí, así que podemos... Vaya. ¿Os parece bien? Yo voy a hacer una cosa. Voy a deciros, si queréis saber lo que hay delante antes de avanzar, Bilinky puede adelantarse y yo puedo ver a través de él. Está bien, pero en ese caso tú perdías tus sentidos, ¿verdad? Sí, pero los puedo recuperar en cuestión de segundos. Bueno, Sarion, ¿podrías llevarla mientras tanto? No, pero creo que se quiere quedar, o sea, quieta aquí, ¿no? Sí. Puedo avanzar un poco y luego que vaya Bilinky por delante y yo caminar cogida del hombro de alguno de vosotros. Vale, no, pues sí, puedo llevarla. ¿Hay alguna forma de que Bilinky no sea visto? ¿Se le puede...? Tiene la capacidad de hacerse invisible. Bilinky es invisible ahora mismo. Ah, bien, vale. Perfecto. Magnífico. Pues en ese caso... Sí, te pongo una mano sobre el hombro. Bueno, sobre el hombro, no sé si llevo, pero... ¿A Sarion? No, de la camiseta tampoco te cojo así. Te coges el brazo en plan jarra, porque es que si no, no sé cómo vas a poder... Estoy un poquito grande. Y Bilinky te va para adelante. Vale. Y te recuerdo, Fausto, que Bilinky puede ver a través de oscuridad mágica, por si acaso. Puedes... acceder con Bilinky. Bilinky muta, pasa de su forma de pseudo dragón a su forma de diablo, de diablillo, y empieza a sobrevolar el lugar. Sus alas empiezan a batir, se torna invisible y se adentra en la oscuridad. El lugar está repleto de telarañas y cada vez que vais pasando más y más, las telarañas se hacen más densas. Veis que en un momento esas capas finas que habéis visto se van tornando y más capas hasta que se reduce considerablemente el tamaño de la caverna. Sin embargo, tras lo que parece ser un fino cuello de botella, la caverna acaba en una gran cúpula cubierta de telarañas. Y lo que más te sorprende es que en esa cúpula, en el centro de esta, hay un gigantesco capullo de telarañas que rodea, que está justamente eso en el centro, con unas telarañas de un color rosado y del que emana una especie de líquido
azulado. No rebosa, perdona, sino que tiene ese líquido azulado, seco, ungido en esa telaraña. Del mismo modo, Bilinky... ¿Me puede hacer una tirada de percepción ahora, Bilinky? Sí. Si es de olor, va con ventaja. Ya, por eso dámela con ventaja. Te pregunto, vale. Voy a tirarla. Vale, Bilinky está aquí y puede oler el olor a naftalina y almizcle. Es extremadamente fuerte y le cuesta aguantar el olor. Pero de lo que sí te das cuenta es que el olor a canela no proviene de esta caverna. Vale, solo huele a naftalina, ¿no? Pues os voy a describir todo lo que ha ido viendo Elise. Sí que hay un gran capullo de tela de araña al final de esta cueva, pero no huele a canela. Eso sí, quizá... ¿Sería tan grande como para contener a los tres dragones? No. ¿Ese capullo? Es más o menos del tamaño de una caseta. Podrías echarle un vistazo, sería del tamaño de... del tamaño de un navío pequeño. No creo que pudiera tener a los tres dragones ahí. Es grande, pero no tanto. A los tres no, pero quizá uno sí. Sí. ¿Hay marcas de pelea? ¿Ve Bilinky marcas de lucha o de fuego, como hemos visto con las piedras antes? Dentro de esta caverna, no. Vale. No veo signos de lucha igualmente. Esta es la caverna que estamos buscando. Si no están aquí los dragones. No hemos visto tampoco más entradas al acercarnos. O sea que... Quizás, dice Lucien, quizás aquí haya otra cosa y el olor a canela sea de otra criatura. Quizás haya más de un Beholder en este asteroide. Esperemos que no. Entonces tendrán que haber más de una cueva. ¿Queréis explorar el exterior antes de adentrarnos más? Voy a explorar yo las paredes. O sea, acaso lo que no estamos viendo es otra salida. Vale, hazme una tirada de investigación. O bueno, incluso puede que la telaraña esté tapando la salida. Vale. Os estáis adentrando hacia el interior de la caverna, ¿verdad? No estáis fuera, sino que vais avanzando según Bilinky. Vale. Sí. Mientras has ido avanzando, puedes examinar la telaraña. No la tocas para no cometer el error de nuestro compañero y vas pisando con cuidado mientras intentas buscar trozos de roca visible o cualquier punto de apoyo para andar sin miedo a tocar la telaraña. Puedes ver que hay una infinidad de agujeros. O por lo que parecen agujeros, puedes clavar el cuchillo y sacarlo y asegurarte. Hay varios agujeros del tamaño de un pulgar de diámetro, incluso de un palmo de diámetro, por el que entra y sale el aire. Y puedes ver también que la telaraña parece estar sirviendo como una especie de filtro al aire. Ves que se quedan en esta telaraña el polvo, la suciedad y demás. Por ahora no ves ninguna entrada ni ninguna salida, pero mientras vais avanzando y continuáis, finalmente llegáis al cuello de botella. ¿Queréis atravesarlo y llegar hasta la sala del capullo? Supongo, pero tampoco tenemos mucho más alternativa. Claro, no hay más donde ir. Podéis meteros allí y llegáis a la... Sí. Fausto. Yo quiero que... Voy a seguir agarrada a Sarion porque quiero que Bilinky vigile si hay movimiento en las telarañas conforme nos acercamos. Por ahora no parece que haya espacio. Puedes ir y yo entiendo que no estoy detectando nada con magia tampoco, no, ¿verdad? Si no te digo nada es que no estás detectando, no te preocupes. Pues, como está diciendo eso, podéis atravesar el lugar y llegáis a la caverna. Vais pisando de nuevo entre la piedra mientras os vais acercando. Veis que la caverna es de un aspecto semiesférico, en perfectas condiciones. Y
Sí que veis una apertura por la que entra algo de luz, que está en lo alto del techo. Y veis que también hasta lo alto de la bóveda, que se encuentra unos 200 pies de alto, hay telarañas. Además de algunos hilos que cuelgan hacia abajo, por lo que quizás algo podría salir por arriba. Podéis acercaros, y ahora os podéis acercar cuanto más al gran capullo. Podéis oler y podéis notar que el origen de la almizcle y la naftalina proviene de ese capullo. Dejo de ver a través de Bilinky y me quedo yo. Bilinky vuelve contigo, se apoya en tu hombro. Y ahora estáis todos en este lugar. Bueno, ¿qué queréis hacer, jugadores? Podemos intentar echar un vistazo a lo que sea que está atrapado ahí. A lo mejor con un poco de suerte es uno de los dragones. Ya estamos aquí, ¿no? Yo voy a vigilar el techo. Vale. Giras el techo mientras Sharion, Alistair y Elise se ponen a desmenuzar la telaraña. Empezáis a arrancar, a quitar trozos, a evitar que se os peguen. Sharion os va ayudando un poco porque es el que tiene más fuerza. Y tras un buen rato despedazando, tú puedes ver Ichabod, que no sale nada en el techo, pero sí que puedes escuchar el grito de uno de tus compañeros. Porque cuando os giráis y observáis, tras haber arrancado un buen trozo de telaraña, podéis observar un gigantesco ojo reseco con una pupila ciega que acabáis de revelar. Que espero esté totalmente inerte. Está ciega e inerte. Veis que está reseca, está chupada hacia adentro la cueva ocular. Y no tiene ningún tipo de reacción ni a la luz ni al movimiento. Bueno, creo que ya sabemos qué ha pasado con el contemplador. Ahora lo que me preocupa es qué le ha hecho esto al contemplador, claramente algún tipo de araña. Y si es su presa, no deberíamos seguir tocándola, ya está muerto. Sí. Y me alejo un poco. Mientras pasa eso, una vez estéis aquí, tras haber roto el capullo, escucháis desde el exterior lo que parece ser un chillido, un rugido, que empieza a chillar como si tuviese un dolor intenso. El sonido de una bestia, o quizás el sonido de un dragón. ¿Ese chillido se acerca o...? No, viene de lejos. Viene de lejos. Un poco por reacción voy a mandar a Bilinky volando. Vale, lo mandas volando, llegas hasta tus... ¿Cuántos pies tienes? Tiene 40 de vuelo. No, pero ¿cuánto tienes de distancia entre tu familiar y tú para poder ver a través de su...? Creo que son 100 pies. Sí, creo que era... En ese caso no llegas a salir por lo alto de la caverna, ni tampoco podrías abandonar del todo la cueva por donde habéis venido. Uh-huh. Eddie, Luis. Nada, que creo que lo que no puedes es comunicarte telepáticamente con él, pero sí puedes ver a través de él de igual la distancia, creo. Sí, a los 100 comunicarte. No te puedes comunicar con él telepáticamente, pero sí que puedes ver a través de sus sentidos, si quieres. ¿Vale? Sí. ¿Vale? Así que podría alejarse más si quiero. ¿Quieres enviarlo e intentar ver a través de él? Quiero decir, confío plenamente en que mis compañeros están tomando las decisiones adecuadas aquí, tanto si es irnos como quedarnos, así que yo quiero enterarme cuanto antes de lo que puede esperarnos fuera. Vale. Así que sí. Pues hazme una tirada de percepción con ventaja, porque vas a usar el olfato, la vista y el oído. Y aparte, te tengo que preguntar, ¿vas a ir en sigilo? Bilinky va va de invisible. Ya, eso no es lo que te he preguntado. Sí. Vale. Sí. Pues hazme una tirada de sigilo. Todo lo en sigilo que puede ir. Y una tirada de percepción. Vale, sigilo. La percepción es esa. Percepción un 11. ¿Y el sigilo? 20. No se entera ni él. Vale. Sigilosamente, Bilinky empieza a volar, abandona la caverna, tú otra vez pierdes tus sentidos, te apoyas en Sharion y vas siguiendo el olor a canela.
También escuchas el sonido de los rugidos, lo cual te ayuda a guiarte, y con ese 11 incluso puedes conseguirlo. Empiezas a volar y aproximadamente tras unos 10 minutos, cuando has recorrido una milla, puedes ver a lo lejos una depresión. Es decir, tenemos una llanura y después de esto tenemos una depresión inferior con forma de media luna. Y puedes ver una construcción, o lo que parece ser una construcción, de 6 grandes pilares de color marrón, de piedra marrón, con unos picos afilados, salvo por la última, la sexta, que parece estar cortada por la mitad. Y puedes ver en esa gran depresión lo que parecen ser los cuerpos inconscientes de los 3 dragones a medio envolver en telaraña. Y escucháis como Elise dice: están a una milla, unos 10 minutos, el camino. Vale, yo quiero decir una cosa. Teniendo en cuenta que los hemos oído muy lejos y que no hay salida en esta cueva, Alistair va a decir, en lo que Elise descubre dónde están, de dónde vienen esos gritos, creo que deberíamos salir de aquí y tomar la Spelljammer para dirigirnos a donde sea. Tardaremos bastante menos. Bien, supongo que incluso podemos tirarle un ballestazo con la Spelljammer. ¿Tiene alguna balista o algo? Sí, tiene una balista la Spelljammer. Pues adelante. Vale, vais a ir entonces a por la nave, ¿no? Sí. En lo que Elise sigue mirando todo esto. Pues claro, en esos 10 minutos en los que yo estoy como descubriendo el camino y llegar a un punto en el que os diré, los tiene a los 3, a medio envolver. Vale. Podéis salir, deshacer el camino, volvéis hasta la nave y luego podéis salir volando con esta. Tardáis aproximadamente una hora en todo el proceso, entre salir, coger la nave, la volvéis a encender, se empiezan a mover las alas, y sale volando. Tras eso podéis llegar a la depresión, podéis estar volando, veis después de ese buen rato a las 6 columnas y la quinta, que está partida por la mitad, y también podéis ver a los 3 dragones, que siguen en el mismo estado que estaban antes. Podéis estar sobrevolándolo, vamos a decir a unos 100 pies de altura, con vuestra nave avispa. ¿Y qué es lo que vais a hacer? No vemos nada más, solamente los cuerpos de los dragones. Y las columnas. De hecho, hacenme una tirada de percepción. Y voy a tirar. En medio dado. Por Lucien. Por cierto, no tengo la vida entera. Entiendo que venimos con un descanso largo, ¿verdad? Sí, pues tienes que darle a. Sí, no te recuperas. Vale. Podéis ver solamente esas grandes columnas y podéis ver a los dragones, pero de repente, Ícabo, tú estás observando la escena, ves a los dragones, ves las columnas y por un instante crees haber visto cómo una de ellas se ha movido. Las grandes columnas, que tienen unos 60 pies de alto, ves que una de ellas ha parecido como flexionarse y volver a su posición original. Ha sido unos meros instantes, pero lo ves, y Lucien también. Miro a la semielfa. Eso no son columnas. No. No lo son. ¿Puedo identificar la que se ha movido? Eso iba a preguntar. Se ha movido la tercera. Pues así, en voz baja, se lo voy a indicar a mis compañeros. Si pudiésemos acercarnos un poco más, quizá pudiese sacar algo en claro. ¿A mí me puede sonar alguna historia de alguna columna que se mueva? ¿O algo similar? ¿Alguna criatura de esa índole? No has escuchado nunca de columnas que se hablen en este caso. Es que no te puedo decir ni siquiera de utilizar algún tipo de regla para esto. Pero sí sabemos que hay criaturas que se hacen pasar por objetos.
Mímicos. Eso sí lo podéis saber fácilmente. Claro, sabemos que los mímicos existen, igual hemos visto alguno. Sí, eso sí lo sabéis. Eso no os preocupéis, que eso sí que lo tenéis sabido. Pues lo sugiero, la posibilidad. ¿Y si disparamos y luego preguntamos? La verdad es que no creo que sea un gran aliado, que nos estemos perdiendo. No. Bastante seguro que no. ¿Queréis que se acerque Bilinky y eche un vistazo? Vale. Total. Que vaya con cuidado, eso sí. Quiero decir, siempre podéis disparar en el momento en el que... Uh-huh. Voy a coger la balista y voy a apuntar hacia la que se ha movido supuestamente, en plan... No sé cuántos necesitamos para cargarla y poner la munición. Con una sola persona, solamente tenéis una balista, solamente necesitáis a una. De hecho... Que la columna no caiga encima de los dragones, por favor. No está por encima de los dragones la columna. De hecho, si veis, por favor, en vehículos, deberíais de tener acceso a la nave avispa. Pero si no... Ah, vale, no tenéis configurado la ownership. Ahora sí que deberíais de poder verlo. Vehicles. Pedazo ficha, vamos a ver. Nice. Tiene cero en todo, pedazo de bicho. Pero 250 puntos de golpe, Ojo. Sí, que se curaban cuanto uno al día lanzando Mendo. Ahora mismo eso es irrelevante. Bueno, entonces, vale. ¿Qué vas a apuntar con tu...? Yes. Vale, apuntas con la ballesta. Yo no voy a disparar aún, vamos a esperar a que Bilinky vaya. Vale. Perfecto. ¿O Bilinky va? Bilinky va y se va a apoyar sobre una de las columnas. Y la columna... Técnicamente, como vuela... ¿Sí? Primero va a echar un ojo antes de tocar nada. Vale. Que lo puedo sacrificar, pero no me apetece verlo morir. Comprensible. Siente, el familiar siente. Perfecto. Pues en ese caso, pues Bilinky se acerca, examina... la zona y parece que está examinando el lugar. Hazme una tirada de percepción, por favor. Vale. Vuelve a decir que vuelve a ser invisible. Sí, sí, eso ya lo tenía yo pensado. ¡Guau! Crítico. Crítico, vale. Los dragones puedes notar cómo están respirando. Eso es claro, que respiran y que están... Y que están... eso. Respirando a duras penas. Les ves que están algo retardados. Como si les costase moverse. Como si estuviesen atontados. Quizás por culpa de algún tipo de narcótico. De algún tipo de somnífero. Eso no lo podrías saber. Lo que sí que puedes saber es... que aparte de los movimientos... Ves que... estos dragones también parecen estar resecos. Puedes ver que tienen los ojos abiertos, algunos de ellos, y que tienen las cuencas un poco metido para adentro. O que se nota que les falta algo de agua o de fuerza en los músculos, como si les hubieran chupado un poco la sangre o la vida. Vale. ¿Y de la columna veo algo? La columna, puedes ver cómo te vas moviendo a través de las diferentes columnas, las revisas, las observas y puedes acercarte a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta. Y cuando Bilinky se acerca a la sexta, te viene un horrible olor. A canela proveniente de esta columna. La sexta columna huele a canela. Tiene sentido, es la que estaba rota, ¿no? Sarion, voy a... Perdón. Pero la tercera se había movido también y estaba entera, ¿no? O sea, correcto. Todas las columnas se mueven. No, solamente se ha movido la tercera columna de momento. Sí, pero la todas viene pues, de la sexta. Es potencial, es potencialmente posible, ¿no? Que sí, todas se muevan. Podría ser. Sí, voy a como yo no os escucho ni os veo, vais a escuchar a Elise decir:
Si queréis que Vilinki se apoye en ella, dadme un golpecito en el hombro. Nah, no hace falta, ¿no? Ella no nos oye, no hace falta. Yo diría, ya. Vale. ¿Cómo lo queréis hacer? Bueno, puedo lanzar unas cuantas bolas de fuego. Bueno, a los dragones no le va a afectar. Vuelvo en mí y escucho bola de fuego. Lo que he visto ha sido moverse la columna. No he visto moverse algo alrededor de la columna. No, has visto moverse la columna. Pero la que huele a caldofrán es la sexta, no la tercera. O la tercera también. A canela es la sexta, la que está cortada por la mitad. Vale. A herida gangrenada. A herida gangrenada, correcto. Vale, pues. ¿A qué distancia estamos de las columnas? Eso es lo que pues, cómo si estáis sobrevolando a 100 pies. Sobrevolando a 100 pies, pues como llegan a los 60, pues estés a 40 pies de estas. Lanzo la daga. Lanzas la daga, ¿no? Muy bien. Bueno, hago el gesto así, cojo la daga y apunto y miro a mis compañeros para que alguien me detenga en mi estupidez. Pero si nadie me detenga. Yo me adelanto y disparo a la ballista. A la ballista antes, ¿eh? Vale. Pues preparo un Eldritch Blast. Y yo la bola de fuego que ya tenía ahí pues, en mente. En plan, tengo el grimorio ya ahí en la página. Hazme una tirada de ataque con la ballesta. Ballista. Vale, voy a apuntar. Hazme una tirada de ataque cuando tú quieras. Luego. Espera, aquí me sale el desplegable, pero no me sale. Aquí, vale. Attack. ¿Normal, deduzco? Sí, claro, normal. Vaya vale, mierda, chaval. Ataque. ¿Menos 3? ¿Eso es posible? ¿Por qué tienes un menos 5? No puede ser. A ver, vas. Es que no tiene estadísticas el vehículo. No está configurado. Es más 6 to hit y luego 3 de 10 de daño. Sí, es un más 6 to hit, pero debería habértelo tirado bien. ¿Ves? Si lo doy aquí a normal. Pues está mal exportado. Pues no, tírame un D20 básico y ya está. Vale. D20. Vale. Pues ya os arreglaré. Ya os arreglaré yo el vehículo, tranquilos. ¿Vale? Joder, chaval. Sacas una pifia y ves cómo la gigantesca ballesta dispara un proyectil que roza la tercera columna, y cuando la roza veis como el acero parece haber hecho un pequeño tajo en la columna, pero no demasiado, y un fuerte chillido empieza a sonar mientras poco a poco las columnas se mueven y algo de debajo de la tierra se desentierra y podéis observar una gigantesca araña que se alza con un cuerpo pulposo y extraño y unas largas patas de color marrón con las puntas en acero que chilla mientras sobrevoláis en vuestra nave Spelljammer, y os voy a pedir por favor que me tiréis iniciativa. Allí vamos. Y yo mientras tanto voy a poner musicote. Allí vamos, literal. Le pillo la referencia. Madre la mía. Nave Spelljammer no tiene que tirar, ¿vale? Simplemente le he dado sin querer, pero no tiene que tirar iniciativa. Tírame por Vilinki, porfa, please. Si ¿sí deberías de poder darle tú? No puedo. Vale, pues 11. Vale, pues me queda Lucien. Muy bien, pues va primero Sharion, luego va Lucien, luego va Vilinki, luego va Ikabod, luego va el bueno de Alistair, Elise y por último la araña. Vale. La araña está en el suelo, deduzco. Ahora mismo está en el suelo, se alza sobre sus 5 patas con la sexta que la tiene recogida y se alza a 60 pies del suelo. Está a 40 vale. pies de vosotros. Vale. ¿Me puedo tirar encima de la araña? Sí, puedes tirarte encima de la araña. Vale. Pues ves cómo le digo a Ikabod. Le señalo la balista a él. Digo, esto mejor para ti. Y veis como un zumbao. Sharion va corriendo, salta con la espada
para clavársela a la araña. Vale, hazme una tirada de ataque. Pero si fallas, lo que va a pasar es que se va a apartar la araña, entonces te vas a comer todo el daño de caída. Voy a entrar en rabia por el camino. Vale. Mientras vas cayendo, aprovecha, sí. Voy a entrar en rabia. ¿Dónde está la rabia matar y Lilith? Se tira, hijo de puta, en el gorila. Ahora sí te voy a acertar. Sí, sí. Hazme la tirada de ataque. Vale, Rage. Y ahora. Coño, que me pierdo con las armas. Aquí, Greatsword. Y me sale en. Ahora. Y normal, porque no hay nadie conmigo. Vale. ¿Ves cómo te abalanzas? Sacas la espada. Ves que está a punto de esquivarte la araña, pero en el último momento consigues girar un poco y clavas la espada a duras penas y te acabas subiendo al lomo de la araña, que chilla y grita de dolor mientras se retuerce e intenta echarte. Así que hazme la tirada de daño. Y como has caído sobre la araña 40 pies, vamos a tirar el daño de caída y vamos a distribuir el daño de caída, la mitad para ti y la mitad para la araña. Así que tú te llevas 7 puntos de daño, que la mitad son 3, y la araña se lleva otros 7 puntos de daño. Habéis oído un grito bestial de ¡boom! A lo mega bestia. Ahí, básicamente. Vale, pues 3,5 puntos. 4 puntos de daño me llevo, o 3. 3 puntos de daño, 7. La mitad son 3. Vale. 60 y. O sea, menos 3. Vale, perfecto. Le hago el daño de mi espadón, supongo. Uh-huh, correcto. Vale, vamos a ver, es normal. Va a tener. Está puesto el bono de la rabia, creo. Sí que está puesto. A ver, sí, está ya. 18 más los 7 de antes hacen 25 puntos de daño. Estupendo. Vale. Y le voy a volver a. ¡Pum! A pinchar, pinchito de araña. Vale, adelante. Hazme un segundo ataque. Crítico. Consigues darle. Vamos. Vale, maravilloso. Shibarashi. Maravilloso. Vale, el 2 ese lo quiero repetir. Vale, pues entonces son 19 por ahora. Pero, si le doy a Enter, cuando con esto pulsado se muere otro dado. Sí. Vale, pues 49 puntos de daño que has hecho en total. Te subes, empiezas a golpear, has golpeado con la espada. La araña se resiente, empieza a retorcerse, empieza a moverse. Pero no consigue librarse mientras chilla y grita. Y sigue moviéndose a más no poder. Como ya ha recibido bastante daño, vamos a decir que está retorciendo, se está moviendo, se le está costando. Hazme una tirada de atletismo, por favor, para mantenerte encima de la araña. Vale, vale, bien. Ok, atletismo. Como soy guay, tiro con ventaja. Sí. No, porque lo tiene el personaje, no por otra cosa. Vale. Consigues mantenerte encima de la araña y por ahora no te has soltado. No voy a hacer Action Surge este turno. Vale. Pues con eso acabamos tu turno y es el turno de Lucien. Como Víctor no está aquí, voy a hacer la legendaria de Longbow. Marca del cazador. Marca del cazador, daño feérico, tirada de ataque normal. Daría y el daño. Son 12 puntos de daño. Lo voy a por Lucien. 61 y segundo ataque con el menos 5 más 10, así que ataque, menos 5, normal, que da y son daño más 10, pero ahora quitamos el de 4 extra, así que son nada más que 25 puntos de daño. 86 nada, puntos de daño, perfecto. Ves cómo ha disparado, cómo ha golpeado después de esto y va a continuar. Y es el turno ahora de Vilinki. ¿Qué va a hacer Vilinki, Sandra? Va a reunir todo su coraje e intentar darle con el aguijón. Porque vale, va a salir Vilinki volando, se coloca encima de la chepa de la araña. Y eso es un 19, ¿le das? Vale, tiene. Si no tienen. O sea,
El daño de veneno también. Tiene inmunidad al estado envenenado. Es que, vale, entonces solo te tiro. Pero... Quítale, hay que quitarle los 3 de 6. Es solo 4 de daño. 4 puntos de daño que se lleva la araña. Muy bien. Y con eso acabaría su turno. Perfecto. Ícabod, es tu turno. Ícabod tiene una pregunta que hacerte. Sí. ¿La balista se consideraría un arma a distancia? La balista se considera un arma a distancia, sí. Oh, no, vale. Sí. Mierda, sí, sí. Ya sabes por dónde voy, ¿no? Sí. Por eso te quiero preguntar primero para que luego no dé malentendidos. Bueno, pues voy a disparar la balista. Vale. Ok. No sé si considerarlo steady aim, porque tú te tendrías que mover para colocarte en la balista, porque estaba antes Sharion, así que en este caso no podrías hacer aim. No, no, si yo solo quiero disparar, vale, no, pues, ni se me había ocurrido lo de steady aim. Tírame un D20, verdad. Por favor. Voy. Vale. Vale, darías con un 20, así que son 3 de 10 de daño, más tus 3 de 6 por sneak attack. Vale, vamos a ello. 3 de 10, ¿no? Sí, 3 de 10 más vale. 3 de 6. Ay, no, espérate, que no estoy haciéndolo bien. Vale, ahora. Vale. ¿Ves cómo Ícabod sale corriendo, coge la balista, apunta y con sus habilidades de pícaro apunta justamente entre los ojos de la gran araña, esos 6 ojos marcados por su... grandes colmillos que empiezan a chocar mientras intenta librarse de Sharion y sale disparado una gran flecha que le hace 32 puntos de daño. Ves cómo le golpea, rompe parte del caparazón y la araña empieza a retorcerse de dolor. Habría que sumar mi destreza, pero todo eso 37 puntos de daño. 37 puntos de daño que se lleva la araña después de un disparo de la balista. Has usado tu acción entera en cargar y en disparar, ¿vale? Muy bien. Con eso acabamos tu turno. Y sería el turno ahora de Alistair. Yep. Bueno, pues mi plan se mantiene. Bola de fuego. Entiendo que tengo espacio más que de sobra para maniobrarla y que no le dé a Sharion, ¿verdad? Tienes 120 pies de rango de bola de fuego, ¿verdad? Y son 20 pies de radio, así que tienes 40 pies, ella está a 60 pies, sí. Podrías disparar para que no le dé a Sharion. Vale, se la disparas perfecto. A las piernas y ya está. Sí, pues voy a hacer eso. Ok. Es enorme, este bicho es enorme. Ya sí. Es. Pues va a hacer unas. 17. Vale. Ha sacado un. Ha sacado un 10, así que va a usar su. Resistencia legendaria para superar la tirada automáticamente y recibe solamente 9 puntos de daño. Como si no quiere usarla porque vaya basura de tirada. No, pero va a usarla. Vale, disparas la bola de fuego, quizás porque le has dado justamente a las patas, quizás porque no estaba en las mejores condiciones esa bola de fuego para evitar darle a Sharion. Has hecho una bola de fuego bastante pequeña y solamente la has dañado un poco, quemando parte de las patas. Mientras la araña chilla de dolor. Pregunta, ¿al haberle quemado parte de las patas podemos ver esa sexta pata que tenía herida? La sexta pata la sigue teniendo ahí, está colgada y no vale, le está usando de apoyo. Vale. No la está usando de apoyo. No la está usando de apoyo. Es el turno ahora de Elise. Elise está viendo a todos atacando y va a decir ¡no tan rápido! Y voy a lanzarle slow. Vale, es una salvación de sabiduría, si no me equivoco. Sí. A ver, vamos a hacer una salvación. La va a fallar, va a usar su segundo uso de resistencia legendaria para superarla. Lanzas el slow, un campo, una especie de red mágica de color platino. Empieza a rodear la araña, pero la araña finalmente se retuerce y tras usar su segunda resistencia legendaria se libera del slow. ¿Quieres hacer algo más? Vale. Creo que no puedo hacer nada más ahora mismo. Entonces, es el turno de la araña. Lo primero que va a hacer es intentar librarse de Sharion, así que va a retorcerse, va a moverse, va a empezar a moverse con todas sus fuerzas para librarse con él. Así que necesito que me hagas una tirada de atletismo enfrentada, Sharion. Yes, mi especialidad. Vamos más, a ver. Vale.
Vamos a ver qué tal. Joder, ha sacado un 9. Bueno. Y tú un 27, vale. Intenta moverse, intenta retorcerse, pero tú sigues en su grupa, agarrado, no te sueltas. Y tras eso, lo que va a hacer es usar su acción bonus para lanzar su agarrar, agarrar nave. Y veis cómo de repente va a estirar la boca hacia la nave avispa y va a disparar un rayo de seda que va a golpearle y va a atar las alas. Y va a atar a la nave avispa. Y de repente, Alistair, notas cómo pierdes la conexión con tu nave. Y poco a poco empecéis a caer. Y a caer con todas vuestras fuerzas. Y Alistair, Elise, Ichabod y Lucien, caéis 100 pies hasta el vacío. Así que... Dame un segundo, y creo que se tiene que ir a pluma. Vamos a verlo si lo tienes en la ficha. No, tengo caída de plumo. No, me puto joder. Me voy un segundo y me tiráis al suelo. Os vais a llevar 28 puntos de daño, nada más. Bueno, claro, no, pero no podría hacerlo porque eso no es una reacción. ¿Qué querías? Si había algo cerca, intentar hacer Misty Step, pero claro, es una bonus. Sí, ¿no? Yo lo he pensado también. Eso no podrías. Pero yo sí tengo una reacción. Vale, ¿cuál es? Dividir la mitad del daño. Vale, es a la mitad del daño y te comes 14 en vez de los 28. Tras eso, la araña se va a mover chillando y vamos a empezar con dos ataques. Vamos a empezar con dos ataques de Webstrand, así que vamos a lanzar una tirada de seda primero al Lucien. Que eso es un 23, daría. Y la segunda, teniendo en cuenta que ha sido Ícabo del que le ha pegado el golpe más fuerte, también se lo va a lanzar y es un crítico. Así que los dos veis como salen dos grandes capullos que empiezan a rodearos y os atrapan por la cintura y parte del cuerpo. A Lucien y a ti, no estáis restrained, pero sí que estáis grapple, o sea, no os podéis mover ahora mismo. Mientras estáis en ese rango. Y una vez estáis en el suelo, incapaces de moveros por la seda que está conectada con la boca de la araña, va a hacer dos ataques, sus dos ataques de pata. Así que vamos a ir primero con el ataque a Lucien, que como está apresada tiene ventaja. Eso es un 23, así que son 3 de 8. Más... ¿Tienes marcado mi ficha? Bueno, da igual, mi token, pero da igual. ¿Cómo que? ¿Qué pasa con tu token? Que tienes marcado mi token, has hecho la tirada marcada, sin querer has marcado mi token, hecho la tirada, pero que no pasa nada, quiero decir, que es, el resultado es igual. Vale, pues en este caso son sueltas. 3 de 8 más 8 más 3 de 8 de daño de ácido, así que el ataque de Lucien le va a hacer 40 puntos de daño. Que junto a los 28 de daño extra, veis como Lucien cae inconsciente al suelo después del primer golpe de esta gigantesca araña. Así que la voy a poner aquí, como no está muerta, está inconsciente ahora mismo. Y ahora va el ataque a Ichabod, que eso es un 18. ¿Te da? Pues entonces repetimos la tira de daño. Y tú te vas a llevar 33. ¿Sigues consciente? No, en este caso no. Pues sí, Cabot, también notas cómo te golpea con la pata y caes inconsciente junto a Lucien después de este golpe. Y con eso vamos a acabar el turno de la araña que pega un fuerte chillido. Empezamos nueva ronda y es el turno de Sharion. Vale. Está tenso el asunto. ¿Cómo se encuentra la mega araña esta? Pues le habéis hecho unos buenos ataques. Vale. Pero sigue todavía en pie. Vale, vamos a ver. Hay dos compañeros caídos. Vale. Voy a atacar a la araña como antes, básicamente. Por el momento voy a seguir con eso, a ver si puedo
medrar un poco en ella, de alguna forma, que me... decir, ¡estoy aquí! ¡A por mí! ¡Que estoy encima tuya! ¡Pum! Le empiezo a pinchar. Básicamente es lo que voy a hacer. Vale, hazme una tirada de ataque. Vale, vamos a ver. Normal. ¡Crítico! Vale. No sé por qué me odia esa persona que controla las tiradas de dados en Foundry, pero voy a buscarte y voy a acabar contigo. Hazme la tirada de daño, por favor. Daño crítico. Sí, critical damage. Y tírame tres dados nuevos. Sí, sí, son porque... 15 menos 5 son 10. Y ahora tírame 3 de 6. Y bueno, 5 creo son. Que, creo... 150. Vale. No sé si es lo mismo, pero. No, no, has hecho un poquito más de daño. Y. ¿Tienes un segundo ataque? Sí, voy a. Tengo el de la bonus también ahora, pero bueno, voy a sacar el segundo ataque. Ataco. Vale. Normal. ¿Entraría? Vale, le hago daño normal. Repito el 1. Vale, 2, 2. Siempre le doy a enter con pulsado el D6. Y... espera, vale. te lo tiro yo si quieres. Tíralo tú por fin. Esos son 6 puntos de daño. Vale. Vale. ¿Quieres usar acción súbita? No, no, es que tengo una bonus action para atacar porque he sacado un crítico. Ah, vale, pues adelante. Hazme otra tirada de ataque. ¿14 falla, por desgracia? 14 va a fallar. ¿Cómo está la araña? Hazme una tirada de percepción. ¿Pero eso requiere una acción? No, porque como me preguntáis la vida, es simplemente revisar para deciros el estado, pero yo no os puedo decir cuántos puntos de golpe le quedan. Por eso, hazme una tirada de percepción para ver cómo está. Vale. Parece estar mal herida, pero todavía puede aguantar. ¿Todavía puede aguantar? Uh-huh. Vale. Por el momento no voy a hacer Action Surge. Vale, te sigues quedando donde estás. Es el turno, sí, de Lucien, que va a hacer una salvación de muerte. Y eso es una muerte. Le quedan 2. Y con eso es el turno de Vilinki. Vilinki va a seguir picando. Adelante, hazme una tirada de ataque. 17 entraría. Tírame el daño, por favor. Hay que... sí, es son solo solamente 5 puntos de daño. Muy bien, vuelves a golpear. La araña empieza a chillar enfadada mientras se retuerce y está mal herida, pero todavía sigue en pie. Y con eso es el turno de Ichabod. Ichabod, ¿qué vas a hacer? ¿Está inconsciente, Ichabod? Está inconsciente, es verdad, me tiene que hacer una salvación de muerte, claro, nada más. Ichabod va a sangrar, es lo que tiene. Ichabod una... sangra. Es a lo que se va a dedicar. ¿Cómo se hace? A ver, simplemente tírame un D20 y ya está. Tengo un botoncito aquí que me mata. Vale, esto es una muerte y una muerte. Vale, estáis en ese estado. Alistair, te puedes levantar. Notas por completo la conexión perdida con la nave Spelljammer. Ay. Y te encuentras en un estado deplorable. Pero todavía puedes luchar. ¿Qué quieres hacer? Vale, pues en este caso voy a optar por... ¿cómo de lejos está ahora mismo Sarion de mí? Está a 20, está pies a 20 más 60. SQRT de 20 al cuadrado. Y le va a gritar ¡fuego! Al cuadrado. Está a 63 pies. ¡Usa fuego! ¡Usa fuego! Vale, pues en ese caso, ya que lo ha pedido él, voy a usar fuego. No, no mováis a la nave. Ay, okay. Es que no podía coger mi token, perdón. Bueno, voy a quitar a la nave. Mejor, gracias. Sí. Eso, voy a, vale, pues voy a lanzar una bola de fuego. Si me lo ha pedido con tanta amabilidad, no seré yo quien vale, se venía. Hago salvación de destreza. ¿Y la va a superar? Joder, macho. Pues, a ver si por lo menos saco una buena tirada de daño. Eso son 24, que bueno, la mitad son 12. Muy bien. Pues lanzas tu bola de fuego y... me voy a esconder detrás de este dragón. Vale. Entonces, 1, 5, 15, 20, 25, 30. Vale. Te puedes quedar... las cuentas,
Según las cuentas me llegaba a ponerme. Ya, pero recuerda que hacemos doble diagonal. Ah, vale, sí, cierto. Vale. Cierto. Pues con eso es el turno de Elise. Que veo delante mía a dos compañeros desangrándose. Voy a acercarme a ellos. A Lucien voy a utilizar la acción bonus para recuperarle. ¿Cuánto puedo usar? 4 de 6. 4 de 6. Sí, porque tengo un límite por turno. Vale, eso es la habilidad de Luz asignar. Sanadora. Vale. Pues eso son, pues sí, pues colocas las manos sobre Lucien y esta recupera 13 puntos de vida después de haber caído por culpa de la araña. ¿Y qué más quieres hacer? Y me giro a Sharion y le digo: "No te preocupes, no me he olvidado de ti." Y voy a lanzar la otra habilidad que tengo de sanar, que es acción. El Sharion no ha recibido daño, te referirás a Ikabod. Ikabod, perdón. Uh-huh. Sí, a Ikabod, que lo tengo al lado. Claro, yo me imagino a Ikabod en plan de viendo a Elise, porque Ikabod se ha, porque Sharion se ha llevado 3 puntos de daño en plan de hija de puta, que estoy aquí muriéndome. Soy yo que me he equivocado. Vale. Que ve. Ikabod, tú te curas 3 de 4. Vale, pues Ikabod se recupera 9, vuelve a estar consciente, igual que Lucien. ¿Y con eso haces algo más en tu turno? Me voy a escapar como ha hecho mi buen compañero, todo lo que pueda. Vamos a decir que te has movido entonces aquí, porque si no activarías ataque de oportunidad, ¿vale? Sí, pues donde tú me digas. Pues voy a alejarme. ¿Dónde te quieres mover? ¿Hacia qué dirección? 40 pies hacia lejos de eso. Te has movido 5 pies, así que vamos a decir que son 5, 15, 20, 25, 30, 35. Que esto es lo más lejos que podrías estar, ¿vale? Estupendo. Muy bien. Con eso acaba el turno, es el turno de la araña. De nuevo, una tirada enfrentada de atletismo. Sharion contra la araña. La araña tiene un de 20 más 8. Y eso es un 24. Contra tu 20, ¿vale? ¿Ves cómo empieza a moverte, empieza a removerte? Y finalmente acabas cediendo y caes por el vacío hasta abajo. Vale. Y te llevarías 6 de daño, 6 de 6 de daño, que se reduce a la mitad por tu furia. Así que te vas a llevar 13 puntos de daño. Bien. Entonces, hemos hecho eso. Y tras eso es el turno de la araña. Lo primero que va a hacer es tirar su telaraña contra ti. Que va a darte con un crítico, estás grapple ahora, estás pegado al suelo. Vale. Por lo que no puedes moverte, así que no estás restrained, estás grapple nada más. Y después va a disparar contra Alistair, que es otro crítico, así que también te va a agarrar. Y tras eso, cuando te tiene agarrado Alistair, ves como te agarra y otra vez el hilo te conecta con la seda. Y de repente puedes escuchar un proveniente de la araña, mientras poco a poco va succionándote y va arrastrándote hacia ella, así que te mueves 20 pies, 5, 10, 15 y 20. Y con eso va a atacar con sus patas y en este caso se va a centrar únicamente en Sharion porque es el que más le ha estado jorobando. Como estás con el grapple de su seda, tiene ventaja al atacar, así que primer ataque. Quedaría, así que... Espera, voy a coger a la araña para evitarnos ya más problemas. Así que son... Primero tú voy a tirar el daño físico. Vale, que esos son 21, la mitad son 10. Y luego el daño de el ácido de sus patas. Así que son 10 y 16, 26 de daño que te llevas en este primer ataque, Sharion. Y luego con La segunda son 16 de daño, ¿no? Vale. Sí, eso es daño entero. Y aquí también te daría, y repetimos, son 16, que la mitad son 8, más 13. En total son 21, más 26. En total te has llevado 47 puntos de daño. Lo último es 13 de ácido, ¿no? Lo último sí, de ácido. Más, aparte, el daño que te he hecho con el daño, que son 13. En total te has llevado 60 puntos de daño en esta ronda, ¿vale? Estoy a 2 puntos de vida. Estupendo. Y con eso,
acaba el turno de la araña. Es tu turno, Sharia. ¡Muy bien! Ahora sé que ve que nos entendemos. Ya me estás empezando a hacer caso. Ya nos vamos conociendo un poquito más. Y voy a por la araña a tope. En plan de... Ya veo que ya me tiene más en cuenta, por fin. Lo dice mientras está sangrando por todas partes. Tiene partes corroídas. Está un poco como enfrentándose a sus miedos, plantándole cara a la araña. Sí. Otra cosa. No es que sea tan gallito realmente. Vale. Bueno, ¿qué vas a hacer entonces ahora? Le voy a atacar. Puedo atacarle, ¿no? Desde el suelo. Sí, puedes atacar. Vale. Pues es que básicamente tengo que hacer eso, no puedo hacer mucho más. Sí, voy a atacar. Me queda otra. ¿Son 18 que le darías? Vale, vamos a hacer daño normal. 17 puntos de daño. Vale. Vale, voy a volver a atacar otra vez. Normal. 21. Eso es un 21 que da. Mal. Son 10. Vuelve a tirarme el de 6, por favor. ¿O te lo tiro yo? No, lo has tirado tú. Perfecto. ¿Quieres usar tu acción súbita? Sí, ahora sí que voy a usar mi acción súbita. Antes de caerme muerto. Antes de caerme muerto, sí voy a usarla. Vamos. ¿Ese 14 falla? Eso no le dará. Y tampoco da. Tampoco le dará. ¿Quieres usar tu acción bonus para tomarte una pócima o para usar tu Second Wind? Voy a usar el Second Wind de este. Vale. Sí, de guerrero. Vale, entonces deberías de poder pincharle y te lo tiro automáticamente. Healing. Si no, sería un de 10 más 5. Pues recuperas 12 puntos de vida después de insuflarte de fuerzas, después de que esta gigantesca araña te esté golpeando con sus patas. Y con eso es el turno de Lucien, que va a jugársela activando ataque de oportunidad contra la araña. No, porque en este caso lo que tendría más sentido es que atacase a distancia, así que va a hacer una tirada de ataque con desventaja contra esta bestia. Que eso es un 18 que da. No, 18 no es. Eso es un 3 más lo que tiene no da. Y el segundo golpe que vamos a tirar también con desventaja. Que también fallaría porque es un 5 más 3 más 2. Así que es un más 10. Nada. Y lo que va a hacer es tomarse una poti con su acción bonus. Y Lucien va a recuperar 5 puntos de vida después de lo sucedido. Mientras grita, ¡matadla! ¡Matadla! Y no se puede mover porque está grapple, así que se queda aquí. Y es el turno ahora de Vilinky. ¿Qué va a hacer Vilinky? Lo que sabe hacer. Que Vilinky poco puede hacer. Bueno... Fausto, ¿podría tratar de distraer a la araña y ayudar a alguno de mis compañeros en su siguiente ataque? Sí que podría. El conjuro Find Familiar creo que de hecho te dice que puedes hacer para que pueda molestar al enemigo y demás. Pero sí, puedes básicamente darle ayuda a alguien. Es decir, puedo hacer la acción ayudar, que no sé si te ayudaría a ti o a quién quieres que ayude. Ah, no, a mí no. ¿Podría ayudar, por ejemplo, a Ikabod? Que así tendría ventaja. A Ikabod, sí, vale. Que le toca ahora. Bueno, en este caso va a usar su acción para ayudar y el pobre Vilinky va a dejar de estar invisible y va a estar molestando a la araña, toqueteando, la mordiendo. Me gusta pensar que va a estar pasando de ojo en ojo tratando de distraerla. Va haciendo un círculo constantemente para molestar a la araña y es tu turno, Ikabod. ¿Sigo apresado por la araña? Sigues grapple, sí. Y claro, salir de ese estado me costaría una acción. Vale, pero me tengo que mover porque si no me voy a comer un guantazo. ¿Cómo veo a la araña? ¿Está mal herida? Hazme una tirada de percepción. Vale. Y
todavía tiene fuerzas en sí. Bueno, pues vamos allá. ¿Qué es? ¿Una tirada de acrobacias? ¿Una salvación de fuerza? Si quieres librarte, tienes que hacer una tirada o bien de acrobacias o bien de atletismo. Pero ahora mismo te está ayudando Vilinki. Entonces, bueno, pues es verdad. Ya está. La has disparado, así que has usado tu acción y has escapado. Vale, pues con mi acción adicional me voy a destrabar. Vale. Y con mi movimiento de toda la vida, pues voy a moverme en dirección contraria a sus garras. Vale, eso serían 5, 10, 15, 20, 25, 30. Sí, por ejemplo. Vale. Pues en ese caso, Alistair, tú estás ahora mismo agarrado por la telaraña, pero puedes estar de pie, no te ha hecho prone ni has caído al suelo. Simplemente sigues de pie, pero atado con un nudo de seda. ¿Qué vas a hacer? Creo que estás silenciado, ¿puede ser? Perdón. Sí, es posible que estuviera silenciado. Pues lo que voy a hacer va a ser lanzarme Misty Step para salir de la presa. Vale. ¿A dónde te quieres desplazar? Me quiero desplazar aquí, detrás del dragoncito, para que no me vea. Vale. Te mueves detrás del dragón. Estarías... ¿Misty Step es un sitio que puedas ver o simplemente es un...? A ver, un segundito. Lo pongo aquí, que lo tengo que gastar además. Vale, es que un... puedas ver. Vale, pues en ese caso me transportaría un poquito para acá y luego, vale, con mi movimiento me escondería detrás del... Vale, te teletransportas, abandonas la seda y tras eso te moverías. No, perdón, antes de moverme, de hecho, voy a lanzar un Firebolt, que eso sí puedo, ¿verdad? Sí, eso sí que puedes, un Firebolt sí que puedes. Vale, pues... ¡pum! Ok... Perfecto, 19 da. Perfecto, pues. Aunque ponga ahí 16, son 17, ¿vale? Eso son 10 que se come, perfecto. Pues lanzas tu gran Firebolt y te escondes detrás del dragón. Lo utilizas como cobertura. Como es un dragón bastante grande, no te cubre del todo, es una cobertura 3 cuartos, así que tienes un más 5 a la CA y a las salvaciones. Me parece perfectísimo. ¿Y con eso acabamos tu turno? Quiero echarle un vistazo rápido al dragón, pero bueno, ya entiendo que es más básicamente lo que nos ha dicho antes, de que estaban, que les costaba respirar y demás, que simplemente cuando llega y se esconde un poco detrás, más en plan buscando cobertura de cualquier cosa por lo que está sucediendo, va a echar un vistazo rápido en plan de... pero ya está. Vale, pues entonces eso. Parece que está eso, bajo un efecto somnoliento, pero por ahora no has visto ninguna habilidad de la araña que pueda hacer eso. Es el turno ahora de... Erise. Voy a lanzarle una llama sagrada a la araña. Vale, vamos a hacer una salvación de destreza. ¿La va a superar? Vale. Así pues a ese daño súmale. No recibe daño porque no la ha superado. Daño. Oh, verdad. Se me olvidaba que los trucos. Vale. ¿Haces algo más en tu turno? Había alguien, estaba ya Lucien herida, así que voy a utilizar la bonus para terminar de curarle con la luz sanadora. Vale. O terminar de curarle, tratar de curarle algo más. Vale. Perfecto, le recuperas 9 puntos de vida a Lucien. Y ya, ya no llevo más. Con eso consigues darle algo más de vida. Lucien sonríe y es el turno ahora de la araña. Ahora que ya no tiene a nadie encima, lo que va a hacer es lanzar de nuevo su hilo de seda. Primero va contra Elise, que eso es un 20, te da y va a arrastrarte. 5, 10, 15, 20, te dejaría ahí. Después de cogerte te va arrastrando y luego va a atacar a Ikabod. Que eso es un 21. Claro, le lanza otro hilo de seda a Ikabod. No. Que se había librado. El único al que no tiene ahora agarrado es a Alistair. Y otra vez te va acercando, te acerca 20 pies. Y lo que va a hacer es atacar a los únicos que tiene cerca. Así que primero va el ataque a Lucien, que tiene ventaja, que conseguiría dar. Y en este caso se llevaría el daño de ácido más el daño perforante, que son 35 puntos de daño, y Lucien vuelve a caer inconsciente. Y ahora sería el ataque a Sharion, así que primero de todo
Lanzamos, eso es un 25. Y primero tiro el daño perforante, que se reduce a la mitad. Que esos son 24, la mitad son 12. Y tras eso... Van... Ya me va a tumbar porque me quedo a 2. Y lo que quede de ácido me va a tumbar. Vale, entonces te quedarías inconsciente. Y puedes caer al suelo después de el golpe de la araña. Y con eso empezamos nueva ronda y es el turno de Sharion. Hazme una salvación de muerte, por favor, Sharion. Ahora es cuando quiero un crítico. A ver, venga, a ver si tenemos suerte. Nada, no creo. Vamos a ver. Ya está. Normal. Es una pifia, es una doble muerte. Y con eso sería el turno de Lucien, que va a sacar una salvación. Una salvación que tiene Lucien y una y dos muertes que tiene Sharion. A la tercera caerías muerto, Sharion. Y sí, es el turno ahora de Vilinki. Vilinki va a intentar romper la seda que ata a Ikabod. En este caso Vilinki es demasiado pequeño como para romperla. Vale. Pues voy a distraer de nuevo a la araña. Vale, para hacerle acción. Para ayudar a Ikabod. Perfecto, pues en ese caso otra vez vuelve a bailar encima de los ojos y es el turno ahora de Ikabod. Ikabod, vuelves a estar grapple. No te podrías mover de distancia, pero puedes actuar y usar tu acción y tu acción bonus. ¿Cuánto, normalmente cuánto me arrastra cada 20 turno? Pies. 20 pies. O sea que el turno siguiente me va a tener a melee. Sí. Vale. Voy a gritar en voz alta. Lo bien que nos vendría ahora, no sé, un dragón. Vale. Una pena que estén todos inconscientes. Y... yo qué sé. No sé. Voy a atacar. Porque tampoco sé muy bien qué puedo hacer en estas circunstancias. Aunque mi velocidad sea cero, todavía puedo usar Steady Aim, imagino. Sí, puedes usar Steady Aim. Vale, pues vamos a atacar con la daga. Darías, así que tienes el sneak attack y el daño de la daga. Es, la daga ya tiene el más 2, ¿no? Sí, correcto. Yo creo que sí, sí. Sí, 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 sí lo tiene. Vale, y esos son 22 puntos de daño. Perfecto. ¿Y harías algo más en tu turno? No puedo hacer nada más. Vale, pues es el turno de Alistair. Alistair lo que va a hacer va a ser lanzar misiles mágicos a nivel 3, con su último hechizo de nivel 3. Vale. Que serían 3, 4, 5 dados, ¿verdad? 5 de 4 más 5. Sí, 5 de 4 más 5. 1, 2, 5, 4, 3, 3, 5, 16, 19 puntos de daño. Vale. ¿Y con eso acabarías tu turno, Alistair, o quieres hacer algo más? Sí, ya está, es que no puedo hacer nada más. Vale. Porque la movida esta de los Asimar de curarse era bonus o era acción. Era acción, es acción, ¿verdad? Bonus. Los Asimares que curan con acción eran los antiguos. Y las manos sanadoras es acción, ¿eh? Es acción, las manos sanadoras. Y la luz, acción bonus. Celestial vale. Revelation. Vale, pero esto es lo que me da la transformación. Vale, ok, nada. Claro. Entonces no haces nada más en tu turno. Un segundito, perdona. Vale. Como un poco a la desesperada, si me dejas rebobinar un segundito porque no contaba con ello, me hubiese tirado el Celestial Revelation antes, que habría añadido mi competencia al daño del hechizo y habrían sido 3 más de daño. Vale, en ese caso pues yo te añado los 3 más, haces tu Radiant Revelation, te salen esas alas espectrales y ahora tienes tu forma angelical. Muy bien. ¿Y con eso sí acabarías tu turno? Vale. Pues en ese caso, Elise, es el tuyo. Elise, no sé, pero yo estoy bloqueadísima. Vale, ¿quieres que paremos un momento?
No, yo os cuento en voz alta. Me queda un espacio conjuro y mi dilema está en si guardármelo para lanzar un curar heridas porque no puedo salvar a Sarion de otra forma. Convertir a Blink en un draconido menor o lanzar una esfera de fuego de estas que se mueven en los bonus. Ahí estoy, pero no sé qué decisión tomar y necesito ayuda, la verdad, para no estar aquí 20 minutos. Si queréis aconsejarme algo, si no voy a tirarlo. Depende de cómo vea tu personaje al bicho y de lo que crea que pueda hacer Sarion si se levanta. Es lo único que... La cosa es que Cure Wounds es de toque y yo ahora mismo estoy atrapada. No puedes curar. Entonces no me puedes curar de ninguna forma. Si no claro. Tienes Healing Word, no me puedes curar. No hay es verdad. Entonces. No hay dilema. No puedes curar. No hay dilema, porque si no me puedes curar, no puedes hacer claro, nada. Claro, no me puedo guardar el este. Vale. La luz celestial de Asimar, deduzco que no la tienes tampoco. La luz celestial. No, lo que voy a hacer es... porque... Voy a lanzarla con la acción, la esfera llameante y con la bonus ponerme la revelación celestial. Vale. Creo. Te pones la revelación celestial entonces para explotar y convertirte en un área de fuego, en una aura de fuego, perdón. De radiante. De radiante, perdón. Te embulles de un aura radiante, de un color platino, unas especies de... una especie de... esencia dracónida, una especie de cabeza espectral dracónida aparece delante tuya, igual que unas alas que no son capaces de volar, pero que están ahí, aparecen y vas a lanzar esfera de fuego. Vale, ¿qué es lo que hace esfera de fuego? Hace 6 de... espera, te la tiro ahí. Hace 2 de 6 de daño de fuego. A ver. 2 de 6, creo que es 2 de 8. Si es no, la no está, está 2 de 6. Vale, a partir del nivel 3, ¿qué es lo que tienes? Vale, pues serían 3 de 6 de daño. Tienes que añadirle... Sí, lo he tirado ahí. Vale, él la supera, así que es la mitad. Y voy a y como tengo alma radiante, se le suma mi modificador de carisma al daño de fuego. Son 5. Que son 5 más. Vale, esos son 14. Muy bien. Pues en ese caso puedes golpearlo, ves como chilla. Ves que ahora está bastante débil la araña. Parece que le cuesta aguantar en este estado. Y va a ser el turno de la araña. Lo que va a hacer es tirar de ti, Elise. Para vale. Atraerte. Igual que va a atraer a Ikabod. Y primero va a atacar a Vilinki porque le lleva molestando bastante tiempo. Así que vamos a tirar. Y va a conseguir darle. Por lo que Vilinki directamente con el daño fácilmente le golpea con la pata. Y Vilinki desaparece. Y tras eso va a atacar a Ikabod. Volvería a tirar con ventaja. Quedaría. Y son 6 de 8 más 8. Que son 31 puntos de daño. Caerías inconsciente Ikabod después del golpe. Sí. Y con eso empezaríamos nueva ronda. Si acaba su turno se lleva 3 puntos de daño por mi aura. ¿Vale? De daño radiante, que como tengo el alma radiante, se suma mi modificador de carisma y son 5 más de daño. Vale, esos son 2, 8, 3. Y perfecto. También, si acaba 5 pies de la esfera, recibe el daño de la esfera también. Vale, pues correcto. Son 3 de 6, que lo tiro yo. Vale, esos son 7 puntos de daño. Muy bien, pues veis que está bastante mal herida, veis cómo le cuesta mantenerse en pie, pero todavía... Lo intenta y empezamos nueva ronda. Sarion, ¿es tu turno? Bueno. Vamos. Tira el de 20, por favor. ¿Consigues aguantar un turno más, Sarion? Es el turno de Lucien... Que va a tener una segunda salvación. Y ahora Vilinki está muerto, así que no actuaría. Y es el turno de Ikabod. Ikabod, dame una salvación de muerte, por favor. Vale, tienes una
Salvación. Y es el turno ahora de Alistair. Vale. Voy a... Es que no puedo hacer otra cosa. Voy a lanzar porque el tatuaje este me daba más uno de las tiradas para impactar, pero no al daño, ¿verdad? No, al daño no. Vale. Pues sí, voy a seguir con los misiles mágicos, esta vez a nivel 2. Vale, es una tirada. Serían 4. 1, 2, 3 y 4. Un poco mierdones, la verdad. No. Estos serían 2 y 2 y 5 hacen 10, 12. Muy bien. Pues ves cómo te preparas más... Ah, espera, más 3, ¿verdad? Más 3 por mi competencia, exactamente. Vale. Vale, ves cómo extiendes la mano, preocupado, estiras la mano, lanzas esos 4 rayos y puedes ver cómo la araña empieza a chillar, empieza a gritar y levanta una pata, ves que se dirige hacia Elise y en ese momento estiras la mano y ves cómo el primer rayo rompe la primera pata, se echa hacia atrás, la segunda, el segundo misil mágico rompe otra pata, la araña se pone a 4 patas mientras se alza y en ese momento... Los otros 2 misiles mágicos perforan el cuerpo de la araña y esta se mantiene en pie, se tambalea un poco y finalmente se derrumba creando una gran nube de polvo y cae finalmente muerta. ¿Notáis cómo se deshace la seda a vuestro alrededor y cómo os podéis liberar? Lucien, vale. Sarion, pasáis a estar estable. Sí. Ah, vale, es lo que te iba a decir, que como entre comillas parte de mi turno, me iba a ir volando para allá lo más rápido posible y preguntarle a Elise en plan, ¿quién está más grave? Sarion. Y según llego... ¿Cómo puedes coger una poción y dársela? No, yo no, que coño, las manos sanadoras. Y yo le doy la poción a Lucien, directamente. Vale. ¿Y ahí cabo? Por partes. Vale. A ver, para Sarion van 8 puntos de vida. Vale, para Lucien, te lo tiro yo. Lucien son 6 y para Ichabod son 7 puntos de golpe que recuperáis. ¿Estáis bien? Sarion desde el suelo hace un... Me voy a quedar aquí descansando unos minutos, si os parece bien. Yo voy a ver los dragones. Y veis como Lucien... O sea, Lucien... Elise va directamente a los dragones. Está en modo... Hay que ayudar. Puedes ver que los dragones están en un estado somnoliento. Casi inconsciente. Luego te das cuenta de que no es realmente somnolencia. Es veneno. Los ha mantenido vivos para poder digerirlos a posteriori. De hecho, puedes ver unas grandes punzadas con el tamaño de sus colmillos por donde ha estado succionando la sangre de los dragones. Cojo la daga y empiezo a romperte la araña. Empiezas a romper, empiezas a liberar a los dragones y tras un buen rato te vas manchando con la seda, vas cortando y cortando y finalmente los 3 dragones se liberan. Una vez fuera de sus capullos, empiezan a moverse, a abrir los ojos. Y el dragón más grande de todos os ve y pega un chillido, alza las alas y parece ponerse en posición de ataque, mientras se le va encendiendo la garganta con el grito. Somos amigos. Hemos derrotado a la araña que os había apresado, nos manda culos. Acabo de liberarte. No pensamos volver. Dice, cansado mientras intenta respirar, ves cómo intenta... echar el aliento, ves como finalmente lo echa, pero en lugar de ser una gran llamarada sale algo de gas que se incendia, pero agacha la cabeza mientras respira con dificultad. Los otros 2 dragones, bastante entumecidos, se levantan y alzan la vista. Está bien, vamos a descansar todos, que creo que nos hace falta, y
podemos hablar lo que queráis, pero venimos en son de paz. No vamos a atacaros ni si no queréis volver. No pensamos volver. Kulos quiere que seamos paladines. Quiere que ayudemos en una rebelión. Nosotros no hicimos ese trato. El Efario nos prometió gloria y riquezas. Y ahora no nos quedamos con ellas. Las repartimos. Las damos. Ya no somos dragones. Somos bestias. No mejores que los caballos. Dice este dragón al que le cuesta mantenerse consciente. En ese caso, descansad y recuperaos del veneno. Nosotros nos quedaremos aquí un tiempo ya que tenemos que reparar la nave. Aunque claro, no tenéis por qué ser bestias de carga, pero supongo que a vuestros salvadores sí les podríais hacer el favor de llevarles de vuelta a casa. Y me voy acomodando yo también en alguna zona. Es como... respira un poco. Intenta recomponerse y dice, sí, podemos llevaros a... Y en ese momento uno de los dragones cae inconsciente. Mientras los otros se mantienen en pie y gritan, ¡Zarfo! ¡Zarumin! Pero ven que están igualmente débiles. En el estado deplorable que estáis, podéis ver a unos dragones inconscientes, el cadáver de una araña y una nave Spelljammer que ha caído a gran altura, pero que quizás todavía se pueda utilizar. Ha sido un combate duro, ha sido un combate intenso. Y si esto es lo que va a pedir de vosotros la rebelión, a saber cuánto tiempo duraréis. Pero eso lo veremos en la próxima sesión de Puerta de Baldur, Ascenso al Mar Astral. Y con esto lo vamos a dejar aquí por hoy. Muchas gracias, Sandra, Mario, Nacho y Luis. Tiene pantalones porque justamente esta araña tiene un rayo anti-spelljammer. Entonces cuando habéis dicho, nos vamos en la avispa, yo he dicho, perfecto. Perfectísimo. Espero que lo hayáis pasado muy bien, espero que hayáis disfrutado y nos vemos en la próxima sesión donde veremos más aventuras. Nos despedimos, gente. Hasta luego. Chao.